El mundo sigue poniendo sus ojos en la guerra de Rusia contra Ucrania. Más de 500.000 refugiados es lo que indica la ONU que hay hoy en ese país. Y ya se conoce de bloqueos en el espacio aéreo ruso, bloqueos económicos y bloqueos también deportivos por parte de la FIFA. Hoy se tiene previsto un encuentro entre las dos naciones en Bielorrusia. Pero para entender un poco este conflicto, que tiene serias implicaciones en el mundo y que podía desatar lo que muchos expertos anuncian como una tercera guerra mundial, contactamos muy amablemente a las 7:34 al profesor Shamel Tahir Silva. Él es analista político y docente universitario, quien muy amablemente nos atiende para explicarnos y darnos contexto un poco de esta situación. Profesor Silva, muy buenos días, bienvenido al Magazine de la Mañana, es un gusto saludarlo. Muy buenos días, Andrea, muchísimas gracias por la invitación. Hablemosles a nuestros oyentes de las claves para entender este conflicto, profesor, en el entendido que hoy hay previsto un encuentro en Bielorrusia, en estas dos naciones que tienen en vilo al mundo. Bueno, yo creo que lo primero que hay que entender es que Rusia es el país más grande del mundo en términos de extensión y por lo tanto siempre ha sido un país clave para cualquiera que quiera dominar el planeta Tierra. Sí, entonces eso ha sido desde el siglo XIX cuando Napoleón la intentó invadir y fue en el siglo XX cuando Hitler también la intentó invadir. Este conflicto tiene que ver sobre todo con el hecho de que Estados Unidos no es el mismo Estados Unidos de hace 20 años que tenía la capacidad de abrir una guerra en Afganistán, después otra en Irak, y al mismo tiempo tener dominio en los otros continentes del planeta. Es un Estados Unidos en decadencia política y económica, que pues no va a ser capaz de ocupar el lugar que ocupó en el siglo XX, en este siglo XXI. Esto tiene que ver también con la alianza que tiene Rusia y China para ocupar el lugar que ocupó Estados Unidos a lo largo del siglo XX y sobre todo a lo largo de la última década del siglo XX. En ese orden de ideas, pues hay que entender cuál es el lugar de la OTAN, y la OTAN es una alianza militar que surge en la Guerra Fría y que surge alrededor del liderazgo de los Estados Unidos. Esa OTAN tenía como una organización espejo que era el Pacto de Varsovia, que también era una alianza militar liderada por la Unión Soviética. Cuando la Unión Soviética se desintegra a principios de los años 90, Rusia termina heredando pues el lugar que ocupaba la Unión Soviética, entre esos su silla permanente en el Consejo de Seguridad. Y aunque el Pacto de Varsovia se desintegró con la Unión Soviética, la OTAN se mantuvo y continuó. Y lo que se ha venido preguntando Rusia y también muchísimos analistas desde hace 30 años es cuál es la función de la OTAN en el siglo XXI. Y eso es lo que le reclama Rusia a los Estados Unidos, que lo que le prometieron a Gorbachev fue que no iban a integrar a la OTAN a los países exsoviéticos, entre esos Ucrania, y eso es lo que viene reclamando el gobierno ruso en los últimos meses, que no es aceptable para ellos que Ucrania se incorpore a la OTAN. Y precisamente como una negativa cerrada a que Ucrania se iba a incorporar a la OTAN, pues entonces esto provocó una respuesta militar de Rusia y pues tenemos la situación que tenemos ahorita, en donde muy seguramente los resultados de esas negociaciones van a ser que Ucrania declare pues su neutralidad frente a la OTAN y la Unión Europea y pues las tensiones de estas con Rusia. En este momento, profesor, se evidencia obviamente pues una incapacidad por parte del presidente de Ucrania, el doctor Volodymyr Zelensky, frente a la toma de decisiones y mucho más sabiendo que Ucrania no se encuentra en este momento dentro de la OTAN. Obviamente, ¿hasta dónde podría llegar la OTAN tratando de apoyar a este país? Que obviamente nos damos cuenta que armamentistamente y sobre todo en materia de capacidades humanas tiene unas limitantes bastante complicadas en comparación con Rusia. Pues sí, yo creo que, bueno, también hay que entender la situación interna de Ucrania, ¿no? Ucrania lleva en guerra civil por lo menos unos 6-7 años.
Ucrania tuvo un golpe de Estado en el 2014, en donde pues los sectores que hoy están en el gobierno, pues que son de extrema derecha, son un gobierno abiertamente racista, tumbaron un gobierno que era prorruso. Y a partir de ahí, pues se desata una guerra civil que ya lleva como 14.000 muertos, sobre todo en las regiones que son mayoritariamente rusas, porque es que hay que entender que el Estado ucraniano es un Estado plurinacional, y hay muchísimos pueblos al interior del Estado ucraniano. Y todas estas regiones, pues las dos regiones de las que hoy se habla mucho, que son Donetsk y Lugansk, al igual que Crimea, pues son regiones mayoritariamente rusas. Y pues eso fue lo que provocó pues estos intentos de separación apoyados por el gobierno ruso. El actual presidente de Ucrania pues es un ex comediante que pues salta a la política con un discurso pues racista y ultranacionalista. Y que le apostó a que la OTAN lo iba a defender. Finalmente Ucrania es un peón frente a estos juegos políticos entre Rusia y Estados Unidos. Y es como el campo de batalla, así como lo fue Siria en los últimos años, así como lo ha sido Irak y Afganistán también, entre los intereses en conflicto entre los rusos, los chinos y los estadounidenses. Profesor Silva, ya más de 200 colombianos se registran y pues están pidiendo que la vicepresidencia y la cancillería colombiana pues los ayuden a salir, los ayuden a emigrar de Ucrania, colombianos que han ido a estudiar, colombianos que también están trabajando allí. Hablando de Colombia particularmente, porque este tipo de conflictos que son tan lejanos aparentemente y geográficamente para nuestro país, ¿cuál es el impacto que puede tener esta guerra si sigue avanzando y si sigue escalando entre Rusia y Ucrania para particularmente nuestro país en términos económicos, en términos sociales? Bueno, yo no creo que escale más, o sea, más allá de esta semana, 2 semanas. En el peor de los casos, esto se resuelve en este semestre. Entre otras cosas, porque la OTAN ha dejado muy claro que no va a intervenir militarmente. Y es probable que se resuelva bajo la subordinación completa del actual gobierno ucraniano a los intereses rusos o bajo el hecho de que también el gobierno ruso ha manifestado su interés de montar en el gobierno ucraniano a una élite que pues esté más en su esfera de influencia. Ahora, ¿esto cómo afecta a Colombia? Pues Colombia es el único socio latinoamericano global de la OTAN. Hasta la semana pasada hubo como unas manifestaciones de ciertas autoridades acá que hablaban de la posibilidad de pues colaborar con efectivos en una posible confrontación o movilización de tropas de la OTAN. Más allá de eso, pues no creo que el gobierno pues realmente se involucre directamente y no se debería involucrar, digamos, no es un conflicto que en donde nosotros vayamos a tener algún protagonismo, seremos solo como los que llevamos tropas, así como fue con la guerra de Corea. Y en ese orden de ideas, creo que lo más importante ya es en términos económicos, en lo que tiene que ver con el precio del gas, el precio del petróleo y también con commodities de los que no se hablan tanto como el trigo, el paladio y el níquel. Entre Ucrania y Rusia se producen el 30% del trigo a nivel mundial y también son importantes productores de níquel y paladio, que son commodities muy importantes para pues, productos electrónicos en todo el mundo. Entonces, pues ese incremento de precios pues está repercutiendo en la inflación de los mismos en todo el planeta. Pero lo cierto es que, pues a propósito de las sanciones económicas que se han venido declarando en los últimos días, lo cierto es que, bueno, lo más probable es que Rusia refuerce su alianza con China y con Irán. Y sobre todo en lo que tiene que ver con venderles a ellos
el gas y el petróleo que ya no le van a vender a Europa y a Estados Unidos también, porque finalmente Rusia es el segundo país extranjero que le vende petróleo a Estados Unidos. Y pues eso nos termina termina repercutiendo en nosotros como de coletazo. Sí, digamos que, y esto es también importante, las sanciones económicas de las que se han hablado nunca solo afectan a Rusia, o sea, eso también afecta de la misma manera a los mismos países europeos y al mismo Estados Unidos, porque pues en el mundo que vivimos hoy en día, pues los países son interdependientes. Y pues yo creo que eso entra también en los cálculos de los verdaderos protagonistas de este conflicto, que son Estados Unidos y Rusia. Profesor Silva, y para finalizar, hay muchos colombianos que tienen incertidumbre en nuestro país, obviamente, y de cara a las elecciones presidenciales que se llevarán a cabo durante este año en Colombia. Hay ciudadanos que ya piensan salir de Colombia porque sienten que en Colombia no encuentran oportunidades para trabajar o para probablemente desarrollarse como profesionales. Estos ciudadanos colombianos que tienen la intención de migrar en este momento a Europa, a migrar también a Asia, ¿es favorable o son favorables las condiciones para migrar de los colombianos en este momento cuando el mundo se encuentra en tensión? Pues digamos que eso tampoco es nuevo, ¿no? En el mundo probablemente hoy en día hay más de 5 millones de colombianos en diferentes regiones del planeta que han venido migrando en los últimos 30 años, sobre todo después de la apertura económica. Evidentemente, ese proceso migratorio se aceleró. Pero pues yo creo que tiene que ver sobre todo pues con el sesgo promercado que ha caracterizado a los gobiernos de este país, por lo menos de César Gaviria para acá. Ya está más que comprobado que entregarle las responsabilidades sociales del Estado al mercado no funciona, que eso lo único que hace es profundizar las desigualdades. Y es necesario pues que, bueno, por eso es tan clave, digamos, la responsabilidad ciudadana a la hora de participar en estas elecciones, porque pues al final, pues tanto el Congreso como el gobierno que se elijan este año, pues van a definir cómo en los próximos años va a ser posible desarrollar un proyecto de vida acá en Colombia para cualquier persona, independientemente de su sector social o no, digamos, ese es el punto. Y pues la respuesta que millones de colombianos han encontrado a la imposibilidad de desarrollar su proyecto de vida en Colombia ha sido emigrar a otros países, en donde solo por la tasa de cambio pues van a tener un mayor poder adquisitivo que el que podrían encontrar acá. Bueno, nos acompañó el profesor Shamel Tajir Silva, analista político y docente universitario. Profesor, muchas gracias por esta importante apreciación. Un feliz día para usted. No, muchísimas gracias a ustedes por el espacio y a su servicio cuando tengamos el tiempo para hablar de todos estos temas. 7 de la mañana, 46.